autopista de fondo, ruido de fondo, y nos vamos a meter en algo que no debería de tener mucho ruido. Guitar Center, me lo pidieron, que querían ver una casa de música acá en Estados Unidos. Ahí vamos. Muy bien, ya estamos adentro de Guitar Center, que no es tan grande como el de Hollywood, tenerlo en cuenta. Ahí tenés un paneo básicamente de varios lugares. Ahora te vamos a ir mostrando en detalle varias de las cosas que tenés acá en este Guitar Center de Hallandale. Estamos en Hallandale Beach, este es el Guitar Center del lugar, y te vamos a ir mostrando varias partes o varias cosas que podés conseguir acá. Muy bien, acá estamos en zona de cuerdas, algunos pedales, ¿qué más? Correas, púas, y ¿sabes cuál es el problema principal? Que no consigo las cosas que quiero. Por ejemplo, para darte ejemplo, si quiero buscar las púas Signature de Petrucci, no están. Si quiero cuerdas, las que yo uso, Elixir o las New York Excel, para 7 cuerdas, 10-56, no hay nada. La única opción, Ernie Ball. Así que si estás medio exquisito y necesitas algo muy en particular, no. Con esto que ves atrás te queda muy claro que en Guitar Center te quieren vender Gibson. Tienen algunas lindas, algunas baratas. Hay un par que me gustaron bastante y ahora te las muestro bien. Esta es la sección principal de guitarras y bajo. Como ves atrás de mí, tenés montones y montones de guitarras y de bajos. No vas a encontrar guitarras súper caras. En esta sección vas a encontrar guitarras económicas o relativamente económicas. Lo mismo pasa con los amplificadores que tengo acá atrás, toda en esta sección y allá. Son amplificadores cualunques. No vas a encontrar nada muy raro. Así que si querés opciones, mucho para elegir, para mirar, tenés para mirar, divertirte, incluso podés probar y listo, siempre con distancia social, pero tenés para entretenerte un rato. Esta es la zona premium, ¿sí? Donde tenés las cosas más caras y las más copadas. Es chiquita, muy chiquita en comparación a lo que vas a encontrar en Hollywood, que tampoco es gigantesca. Pero te voy a mostrar ahora, bien de cerca, las cosas que más me gustaron y que vos podés ver acá, que muchas están tras puerta de vidrio, con llave. Si querés probar algo de esto, tenés que pedir que te lo alcancen. We'll be right back.
Bueno, ¿te divertiste viendo Gibson caras? Créaslo o no, muchas veces en estos Guitar Center te encontrás algunas Gibson más caras que las que ves en el NAMM Show. Así que por lo menos te mostramos guitarras de $7.500, $8.000 que si te sobra la plata podés comprar. Realmente algunas están muy lindas, pero lo que te queda muy en claro es que Guitar Center tiene un gran negocio con Gibson, más que con Fender, por ejemplo. Viven de vender Gibson. Estamos en la sección de acústica, es una sección que a mí me encanta, si bien yo no toco acústica, me dedico más a la eléctrica, generalmente encontrás cosas muy lindas, mucha cosa para rellenar, pero encontrás algunas guitarras acústicas realmente muy lindas y generalmente en todos los Guitar Center la sección de acústica está súper bien acustizada, tiene un sonido muy lindo para que vos puedas probar una guitarra mientras no te hacen ruido con la escalera y tengas una muy buena referencia de lo que suena la guitarra que querés comprar. Ahora te muestro un par que realmente me gustaron. Y para mis amigos bateristas no podía faltar la sección de baterías, que es relativamente pequeña, digamos, pero tenés algunas cosas interesantes para ver, ¿sí? Cuerpos de batería, pocas baterías enteras, baterías electrónicas, tenés un poco de todo para si te gusta la baterola, venís y te divertís un rato y por ahí si encontrás algo que te sirve, te lo comprás. Y para ir terminando con este tour de Guitar Center, tenemos la sección donde vas a tener teclados, audio profesional, micrófonos, etcétera, etcétera. Tenés un poquito de todo, cables, tenés de todo para ver por acá. No es novedad si te digo que está la cosa medio desbastada o desabastecida, como quieras. Te faltan 2 millones de productos. Si quieres comprar algo, seguro o casi seguro no lo encuentres. Si estás buscando audio profesional, obviamente, Planeta Analógico. Y vas a encontrar cosas 80 veces mejores que lo que vas a ver acá. Y en stock. Así que, bueno, muchachos, con esto vamos cerrando un poco Guitar Center. Nos vamos para afuera y nos despedimos. Muchachos, como ven, se hizo de noche, ya estamos pasada la... No sé qué hora es, la verdad, no importa. Salimos de Guitar Center, un local, tamaño relativamente aceptable. Tengan algo, acá les dejo un consejo, pero súper importante que lo tienen que tener en cuenta por si viajan a Estados Unidos y piensan que van a meterse en Guitar Center o en tiendas similares y van a conseguir lo que estás buscando. Salvo que lo que estés buscando sea una Gibson o cosas así similares, pocos amplificadores, pocos micrófonos, poco audio profesional, pocas interfaces, muy, muy desabastecido, obviamente por culpa de la pandemia, la falta de producción. Así que tené en cuenta que no vas a encontrar en stock la mayor parte de las cosas que te estás buscando, hasta cosas básicas como púas, cuerdas, micrófonos y cosas por el estilo. Vas a tener que hacer el pedido a depósito. Si haces pedido express te cuesta caro, si haces pedido con demora normal, 3, 4, 5 días puede llegar a tardar en llegar del depósito hasta acá. Con lo que, si tenés poco tiempo, no podés esperar, te conviene comprar online porque en los locales de Guitar Center o marcas similares no vas a conseguir en stock lo que estás necesitando. A mí me pasó con púas, con cuerdas y con algunas cositas más que no les comenté en el video. Ahora, si buscas Gibson, tenés Gibson muy lindas. Esperamos que les haya gustado lo que les mostramos de este Guitar Center en Hallandale Beach, muy cerca de Hollywood Beach para los que no conocen. Y como les digo siempre, nos vemos en el próximo video.